¡Hola, monstruos de fútbol! Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy, chico, sorprendentemente, vacío histórico casi. Después de toda la semana y todos los días de contenido brutal, cada día que lo acumulan tanto que no nos da tiempo ni a crear vídeo ni a explicarlo, hoy me sacan solo una cosa, una carta que además no le interesa prácticamente a nadie, chicos. En objetivo y en hito no tenemos absolutamente nada nuevo, todo lo que había. Y luego en el día de hoy, chicos, lo único que tenemos en SBC, en desafío creación de plantillos, es este Paul Onoachu. Ni siquiera es una carta premium, ya sabéis, con la coronita donde hace las funciones de héroe. Es un nigeriano que juega en la Premier League, pero de defensa central, un tío de 2 metros de altura. Vamos a analizarlo, vamos a verlo, porque es que, chicos, no tenemos más en el día de hoy. Pero no creo que a nadie le interese esta carta ni le motive, ¿eh? Os lo digo ya. Jugador que su carta va a ser a delantero centro. En fin, vamos a verlo, chicos. Y no nos queda otra. Seguramente pues saquemos otro vídeo random por ahí. Y nada, arrancamos. Sube, que te llevo. Amigos, cansados de no tener tiempo para cocinar, pues Witaka te trae la solución para comer sano sin necesidad de cocinar. Tan solo calentar y listo. Con Witaka comerás platos caseros buenísimos, más ricos que los que hace tu abuela. ¿Que estás trabajando y no tienes tiempo para cocinar? Witaka. ¿Que estás estudiando y vas corriendo a todos lados? Witaka. Introduce el código Barbarroja y ahórrate 20 euros en tu primer pedido. Con Witaka comerás rico, bueno y con rollazo. Buenísimo. Está buenísimo, buenísimo. Bueno, chicos, como mi amigo Onoachu es una carta muy random, vamos a meterle un puntito de calidad a nosotros al vídeo. Y aquí, bueno, tengo dos sobres que no le interesan tampoco a nadie, pero por detrás tengo un player pick 1 de 5 de héroe, Trophy Titan, Food Fantasy o de la World Cup. ¿Qué buscamos aquí? Buscamos las cartas más codiciadas todavía dentro de los héroes, que tampoco le importan a mucha gente, ¿no? Pero todavía está ese Ginola de 3 melones. Tenemos a Ginola, tenemos a Lol Wairan, tenemos a Cocha Food Fantasy, tenemos a esos Lucio, que todavía son cartas muy tochas, muy meta. Y ese es nuestro objetivo. 1 de 5. Los héroes siempre no han funcionado bien a diferencia de los iconos, así que vamos a hacerlo en escondite. Quito esto de aquí, chicos. Preparo mi amigo Ronaldinho Gaucho. Y diréis, Ronaldinho Gaucho no te puede salir ya, pero es que no tengo otro preparado y me da un poco de pereza, ¿no? Así que este mismo. Y le damos, chicos. Vamos a darle ya. Ya le he dado. Y vamos a ver cuáles son los picks que tenemos. Buscamos a Ronaldinho Gaucho por aquí, que está aquí. Y vamos a ver las cartas. Primero. ¿Qué estoy moviendo? He movido algo que no debería haber movido. Este de aquí. Vale. Chicos, el primero tenemos un tío con... Perdona. 90 de fuerza. Ya empezamos con la fuerza y la defensa. 91 de defensa, como siempre. Me siguen los defensas centrales, chicos, los mediocentros defensivos. Buen número de regate. Con postura muy mala, lo cual no es un jugador muy tocho. Pase, bueno, aceptable, pero me refiero, son muy malos, pero son aceptables. Por tanto, estamos hablando de un jugador que no es defensa central, puede ser mediocentro defensivo. El tiro para mañana, buena potencia. Y un ritmo de octubre. Por tanto, estamos hablando de un mediocentro defensivo que no le interesa a nadie. Y es Márquez. Va, claro que no es un mediocentro defensivo. Segunda carta, chicos. Lo dejo aquí abierto para ver si lo hago bien. Aquí. Nuevamente otro tío con 91 de fuerza. Luego tiene otra vez 92 de defensa. Esta vez más tocho que el anterior. Bueno, este sí es un defensa central, parece ser, agilidad de 65, pero la compostura es de un mierdecilla, por tanto, otra carta que no sirve para nada. Malos pases, mal tiro y ritmo de octubre, no, de septiembre. Por tanto, estamos hablando de un conardo. ¿Qué tío tiene este ritmo con esos números de defensa? Kohler, ¿no? Kohler, chicos, 2 de 2. Bueno, el primero no lo he acertado solo medio centro defensivo. Vale, vamos por el siguiente. Que esté nerfeado esto en julio, chicos, es para llorar. Siguiente carta. Bueno, un tío que ya aparece un poco de más arriba. Posición más arriba. Tenemos jugador de 72 de fuerza. Resistencia aceptable.
Malo número de defensa, por tanto ya podemos estar hablando de un jugador de ataque, que es lo que queremos. Con postura aceptable, aunque no top. Número de agilidad y de regate, control de balón y regate muy top, agilidad top. Equilibrio aceptable, anticipación no. Vale, buenos pases. Centro 90, pase largo malo, pase corto bueno, buen efecto. Vamos a ver los tiros. 89 de finalización. Tampoco estamos hablando de una carta muy top, pero sí se puede mover. Si tiene más de 95 de ritmo, puede ser algún aceptable. Y estamos hablando de... A esta altura, a ver, más atrás seguramente sería una carta aceptable. A esta altura no, una carta aceptable. Podemos estar hablando de... De... Un Liumberg. Un Forlán. De los World Cup. Un Cole Centuriones. Bueno, chicos. Por lo menos es diferente. Diferente fondo. Misma mierda. El cuarto, chicos. La cuarta bala. 83 de fuerza. Entrada nuevamente defensivo con 90 de defensa. Buena entrada, buenos robos. Por arriba no va bien. Cuidado que podemos estar hablando de mi amigo Córdoba. Si es el Full Fantasy lo firmo, ¿eh? Con postura aceptable, agilidad, equilibrio muy mala. Buen pase corto. Muy malo en todo lo demás. Número de tirones factos y el ritmo de 78. Estamos hablando seguramente de Ricardo Carballo, ¿no? Mascherano, chavales. Tres de la World Cup, un Centuriones y el último. Estamos hablando del último, no va a ser el bueno. De un tío que es portero. ¡Dudek! ¡Sí, sí, 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 sí! Diréis, ¿qué hace celebrando un Dudek? Amigos, Dudek es el puto mejor portero del juego. Y quien diga lo contrario es racista. ¿Por qué? Porque Dudek está extinto. Chicos, esta carta de la Premier League es un porterazo. Queda así totalmente, pero ya os digo yo, buscad a Dudek, está extinto, es imposible. Dudek es muy bueno y los pro players lo saben y por eso está extinto. Así que dentro de lo mal, te lo firmo. Un Dudek, te lo firmo. Te lo firmo, aunque tenga ya 94, creo que Dudek es mejor. Dudek o Van der Sar, ahí estaría la eterna pregunta. Dudek o Van der Sar, pero te digo yo que Dudek es brutal. Es de los cabrones que te enfrenta en FUT Champions y más por culo te dan. Así que chicos, se ha venido finalmente un Dudek que se acepta todos los días de la semana. Y bueno, vamos a ver rápidamente porque este se ha convertido en el principal del vídeo, ¿no? En la parte principal del vídeo. Y nuestro amigo Noachu, que va a ser la carátula de la miniatura, le vamos a dar 15 segundos. Tenemos jugador que parte con 2 metros de altura. Rendimiento de jugador y World Rate, perfecto para un defensa central. La filigrana y la pierna mala, bueno, la pierna mala están bien para sacar la pelota. Pero vamos a lo que interesa. Aceleración, no me gusta. 85 con 87 genérico, muy, muy mal a estas alturas de juego. Para eso cogemos un Milinkovic-Savic y lo movemos a posición de central. Nos cogemos un Buffon, tenemos muchas opciones. Número de posicionamiento de ataque nos da un poco igual. Pase corto bueno para sacar la pelota. Agilidad buena, equilibrio bueno. Con postura aceptable, malos regates. Y número de defensa de físico muy top. Rasgos, futbolista de hierro. Vamos a ver. La carta no es mala, pero es un genérico de cojones. No creo que esta carta funcione ni bien. ¿Vale? Además, una sola plantilla, muy asequible, muy crafteable, muy farmeable. Solo una plantilla de 85 con un if o un jugador del equipo de la semana. No me voy a molestar ni siquiera, chicos, en analizarlo porque es que a mí esta carta yo no me interesa nada. Yo creo que a vosotros tampoco. De la Premier League meter este tío siendo nigeriano para darle química y todo. Una auténtica F el contenido de hoy, la verdad. Y no le voy a dedicar más tiempo a Noachu. Vamos a ver si me da tiempo a comentar un vídeo que quería llevo semanas queriendo comentar y la verdad que nunca saco tiempo porque hay mucho contenido y creo que hoy puede ser el día. Vamos a reaccionar un vídeo muy guapo que vi del nuevo avance de Electronic Arts. Así que si quieres verlo, chicos, pásate por el canal. Y bueno, ayer sacamos un buen vídeo que si quieres farmearte cualquier carta, te quiero hacer este Alexander Arnold, quiero aprovechar los player picks, chicos, pásate por mi vídeo de ayer de farmeo y de grindeo que siempre molan, es uno de los contenidos tocho del canal y la verdad que se agradece el apoyo a toda la comunidad.
a vosotros. Recordaros también, chicos, que estamos aquí todos los días a la hora del contenido. Dale un buen like, suscríbete si te gusta este tipo de vídeos. Y como siempre, tenemos el Discord de mi comunidad en la descripción de los vídeos. Pásate y te ayudan a cualquier tipo de cosa, a completar partidos de copa si te hacen falta que te los regalen, a cualquier duda con objetivo, a revisión de plantillas, también revisamos plantillas, cualquier cosa de FIFA 23 está ahí, así que pásate, echa un vistazo y si te gusta, te queda. Nos vemos, chicos, con un nuevo vídeo, gracias por estar ahí, adiós.